con esta particularidad de estar en un momento interesante para la ciudad por la inauguración, en este caso, de este espacio nuevo que vamos a tener en la Laguna Chiquichano y la posibilidad de instalar nuestro Tres Joven, nuestra muestra de arte joven ahí. La verdad que muy contentos por la cantidad de interesados. Hoy estamos cerrando, estamos recibiendo las listas de los distintos establecimientos educativos. Y por supuesto, marcar un poco el complemento que este programa, que es con los Evita Culturales, este Tres Joven, que es algo auténtico de la ciudad y que por supuesto hay que agradecer la fuerte disposición del Ejecutivo Municipal, en un importante presupuesto puesto a disposición de que los chicos se desarrollen, que los chicos se capaciten y por supuesto que los chicos muestren todo su potencial.